Aquí comienza Star Ball Japan, con un encuentro internacional. De Sudáfrica, Angélico, de México, Hijo del Fantasma, enfrentando a una pareja legendaria del Japón. Dos auténticas leyendas, Ikuto Hidaka y Masato Tanaka. Aquí inicia esta batalla a una caída sin límite de tiempo. Señoras y señores, niños y niñas, abróchense los cinturones de seguridad porque estamos transmitiendo desde Tokio, Japón, la lucha libre mexicana. La lucha libre de la caravana estelar AAA. Invadiendo a 35 grados 42 minutos 16 segundos norte, 139 grados 45 minutos 7 segundos este. Las coordenadas exactas de la máxima emoción del epicentro de la caravana estelar AAA en Tokio, Japón. Gustazo saludarte, queridísimo Jesus. Gracias, gracias, muchas gracias, queridos amigos. Oskage Samades, Mekishiko, Ishii, lo que significa, señoras y señores, bienvenidos, amigos de México. Konbagua para México y obviamente Oyasumi para Japón. Es de tarde en México, de noche en el Japón, viviendo extraordinarios encuentros. Prepárense porque estamos iniciando Star Battle Japan, la gira más importante hasta ahora de la lucha mexicana, al sagrado recinto del Puroresu Korakuen Hall, ubicado, como ya lo había dicho muy bien Leo Riaño, en la ciudad de Tokio. Vean ustedes a estas leyendas niponas. El caso de este superatleta de Sudáfrica, el maestro Angélico, adquiriendo ya una experiencia más que internacional. Él se ha distinguido precisamente porque ahora le ha tocado aplicar esta llave y esta contrallave con alguien que sabe de esto, que es el código japonés. El más puro estilo del puroresu, mi querido Leo Reaño, es justamente eso: llaveo, contrallaveo, ras de lona, castigo tras castigo. Efectivamente, Jesús, en el centro del campo de batalla aparece este que es Ikuto Hidaka, el hombre de la izquierda de su aparato receptor de 1.72 de estatura, enfrentando a Angélico, el sudafricano de 1.90, pero la experiencia de este luchador nipón es sensacional. Él debutó el 21 de enero del año de 1997. Vean nada más el castigo directamente hacia las extremidades inferiores. La gente se enciende en este lugar, cuya inauguración fue el 12 de abril del año de 1962. Con historia y tradición, el Korakuen Hall en Japón. Habrá relevo. Ahora sí, aparece por parte del lado nipón Masato Tanaka, el alumno de Atsushi Onita, Jesus Úñiga. Y aquí tenemos qué experiencia la que hemos vivido ahí en los vestidores. El maestro Ikuto Hidaka era reconocido por todos sus compañeros por su gran experiencia, por su gran prestigio, tanto en los Estados Unidos. Aquí está el ex campeón de los Estados Unidos, Hidaka, enfrentando a uno de los pesos cruceros más limpios, más estéticos y más incipientes que hay hoy por hoy, el Hijo del Fantasma. En el juego de Roku Roku, las cuerdas, ahora viene con unas super patadas, estas estupendas patadas, también conocidas en Japón como Kiku. De manera frontal se va a lanzar con su cabezazo, pero primero hace una super patada. Y ahora le dice Angélico, vamos al relevo, van al doble ataque. Viene en un doble vuelo, prepárense para la máxima emoción. Vean cómo está el público del Korakuen Hall. ¡Bam! Lo sorprenden. Y lo que es increíble, Leo, amigos, es que la gente de Japón está con los mexicanos. Prepárense. La respuesta aquí está, Leo Riaño. Así es, hermano, y ahora sí van a volar. Atención, 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 los de la visita. Angélico y el Hijo del Fantasma, licenciado en Relaciones Internacionales, sacan el pasaporte para subir al cielo. Vuelo impresionante por parte del sudafricano. Y el del verde, blanco y rojo, el Hijo del Fantasma, sensacional también. Por encima de la tercera cuerda. Impresionante lo que acaba de hacer Angélico. Este hombre que debutó en el año del 2007. Ya 9 años como luchador profesional. Simplemente espectacular. Un jale con las damas. Y aparece ya el Hijo del Fantasma enfrentando a Masato Tanaka. Este de 95 kilogramos, de 1.81 de estatura. En uno de los vértices del campo de batalla. Atención, que van en forma diagonal. Le cambia la oración por pasiva. Buenas patadas por parte del sudafricano. ¿Y qué me dicen de
el hijo de Fantasma, el Chocolatoso. El morenazo de fuego ahora aparece Ikuto Hidaka con su Nora Hino. Ese castigo que tiene ya dominado, pero ahora el que está tomando la sartén es el hijo del Fantasma. Vámonos con la casita, el paquete total. Uno, dos, solo dos, solo arena, no llega el mar, Jesús. Bueno, pues aquí está el desarrollo de esta batalla. Lucha de relevos de carácter internacional. En el caso que algún luchador en algún vuelo por alguna razón rompiera una de estas butacas que están en este recinto sagrado, le cobrarían un total de 5,250 yenes si se atreviera. Y vamos, 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 vamos. Como el estilo de King Rolls en los Estados Unidos, castigando a base de pile drivers, o también conocidos en Japón como los Oraiba. Ahora vámonos, volvieron a castigar a Angélico y desde lo alto viene la leyenda. Tanaka. Oh, en un frog splash al más grande estilo, un poema, señoras y señores. A punto del Oriva Tessa, aquí aparece en el relevo el maestro Fantasma y trae una silla. ¿Eso es válido o no, Leo Riaño? Hermano, para la lucha libre mexicana es válido todo. Cuando aparece el castigo por parte de Masato Tanaka, el que debutó el 23 de julio del 93, el equipo Nippon, la barrida al mero estilo Hernández Lash. Ahora el que sufre es el hijo del Fantasma, claro que sí. Patadas hacia el frente. El referee atento a las acciones, no está haciendo bien su chamba, porque ese trabajo era 2-1. Ya empezaste, Riaño, ya empezaste. No voy a empezar, en Japón se puede hacer esto y mucho más. Cálmate. Cuidado, si rompen una butaca será carísimo. ¿Cuánto quedamos en yenes? 5,250 yenes por cada una. ¿En dólares cuánto viene siendo eso? Eso más o menos viene siendo el tipo de cambio. No lo tengo ahora, te lo digo enseguida, pero voy a preparar una mesa. Esto es lo que ha evolucionado la lucha en Japón. El momento más impactante está por llegar. En problemas se encuentra Angélico ya sobre esa mesa. ¿Qué es lo que pretende Hidaka? Masato, ¿qué van a hacer? Desde lo alto se van a lanzar. Ikuto Hidaka, Masato Tanaka, qué pareja. Ambos trabajaron en la misma empresa en los Estados Unidos. La gente lo adora, lo idolatra. ¡Oh! Rompiendo la mesa con una super pencha. O una plancha, como se dice. En un sora cara pencha desde el cielo, desde la tercera cuerda, la plancha. Ah, cuántas cosas hemos aprendido en estos días aquí en Japón al visitar Chiyoda, Hidabashi, Kudankita. Muchas gracias a todos los organizadores por llenarnos de su bella cultura. Y ahora, la lucha libre, Leo Riaño. Así es, hermano, es turno de que llegue la lucha libre mexicana a impartir cátedra. El hijo del Fantasma enfrentando a Ikuto Hidaka. Ahí en el epicentro del campo de batalla de 6x6 de este paralelogramo rectángulo equilátero. Le mete la patada a la Filomena. Después toma vuelo como carrito de fricción. Bien las patadas de este que es el hijo del Fantasma, pero regresa. Uy, impresionante el regreso por parte de Hidaka. Toque de espaldas, 1-2. Fonseca, Lyosha, pero no llega Guerrita. Y ahora la patada, señoras y señores, desde el cielo hasta el infierno, pisoteando ahí. El referee le dice, ¿vienes a luchar o a tirar rostro? Atención, al 2-1 tiene que aparecer ahí Masato Tanaka también para aplicar la técnica de la gandalla. El 2-1, todo esto, repito, en Tokio, Japón. En este lugar al que le entran 1,646 espectadores y hay un lleno absoluto. Al 2-1 en forma diagonal, de una esquina neutral hacia la otra. Observen la flexibilidad, la condición físico-atlética tanto de Hidaka como de Tanaka, que fue este último que dio sobre el hijo del Fantasma. Lo lleva al toque de espaldas a la una, a las dos, son arena, no. Llega el bar, Jesús. Solamente dos, solamente dos, solamente dos. Y lo que es algo paradójicamente genial es que el público tradicionalmente japonés son poco expresivos. El día de hoy se han comportado como público mexicano, gritando, aplaudiendo, haciendo de todo. Aquí está haciéndose al castigo el hijo del Fantasma, creciéndose a la bestialidad que están ejerciendo sobre su humanidad. 2-1, eso no importa, es relevos, 2-2. Pero el hijo del Fantasma puede eso y mucho, pero mucho más. Contra Hidaka, contra Tanaka. Y eso no fue foul, señoras y señores. No, no fue foul. Foul, por no, favor, claro, Jesús. No. Claro que no va a ser foul. Ya una está patada efectiva, pero real
y absolutamente limpia y legal. No lo puedo creer. De verdad, puedes creerlo. Ya lo estamos viviendo juntos desde Japón para todo el público mexicano. Esto es Star Bowl Japan, la gira más importante al oriente de lucha mexicana. Provoca una equivocación de Hidaka. Y ahora Tanaka está esperando que el relevo. No va a haber relevo. Angélico, acércate, le grita al hijo del fantasma. Logrará, atención, tiene que ser el relevo por encima de la tercera. Solo por encima de la tercera. No hay forma de hacerlo después. Si lo hace, si lo logra, Angélico. Vean ustedes, este es un lariato. El otro lariato del infierno. Como le dicen también en Japón, al golpe de antebrazo. Una vez más, con la gran técnica y dominio de las extremidades que tiene Angélico. Viene volando. ¡Pum! Le estalló otra rodilla sobre el rostro. Angélico se ha echado a la bolsa todo el público del Korakuen Hall. Y es impresionante cómo toda la gente está metida, repito, más de 1,600 espectadores para observar a las máximas figuras tanto de Japón como de la caravana estelar triple A, el golpe a golpe, verso a verso, uno y uno. Como diría aquella rola, el que está fallando es Masato Tanaka. Viene el sudafricano con el rodillazo que siempre lo ha caracterizado desde su debut. Este hombre que ha sido, entre otros, alumno del Negro Navarro, que va de un lado a otro, sur a norte, norte a sur, ahora gira como auténtico carrito sensacional. Sale del campo de batalla este que es Masato Tanaka, el alumno de Atsushi Onita. La gente metida, aplaudiendo, y no es un concierto del Buki, es la caravana estelar triple A. Lo bajan de la esquina en la que andaba, me refiero, y Kuto Hidaka hace de la suya sobre el sensacional Angélico. Pero ya está el hijo del fantasma, el de los 90 kilogramos, el del 1.80 de estatura. Debut profesional en el año 2002, en el año 2000. Va a volar, señoras y señores. Abróchense los cinturones de seguridad. Torre de control, permiso para despegar. Opción afirmativo. Vuelo, 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 Jesús. Y ahí está, señoras y señores, con el famoso Deadhead, que es un vuelo a ciegas, castigando la cabeza contra su oponente. El público sigue de pie, sigue viviendo instante a instante esta emocionante batalla internacional, duelo de parejas. En la esquina de los orientales, Hidaka y Tanaka enfrentando a Angélico e hijo del fantasma, que están pasando por un gran momento en sus carreras. Aquí está. ¿Qué vas a hacer, hijo del fantasma? Ah, se los está presentando Angélico para que los castigue. ¿Qué prepara Angélico, lastimado del brazo derecho? Va a continuar ahora para seguir impactando a todo este público oriental que le pide con aplausos que lance lo mejor de su bagaje. En un salto mortal, en un salto espectacular, en un salto grandioso, de gran calificación, Leo Riaño. Impresionante el salto que nos acaba de regalar Angélico, querido hermano. Saltó más de 1.40 de estatura, aproximadamente 1.60, lo que saltó impresionante. Este Angélico mostrando una flexibilidad nunca antes vista. Tenía que lucirse. Por algo está en la mejor empresa de lucha libre internacional, la caravana estelar triple A. Por algo está en Japón. Y ahora el hijo del fantasma es el que tiene que aprovechar. Reguilete, no llega a la quebradora, pero puede convertirse en martinete. ¡Atención, atención! ¡Hay peligro! Tenía que llegar este que es Ikuto Hidaka. El de la izquierda de su televisor de alta definición. Y ahora viene Angélico. Lo toma en forma de reguilete. Va a azotarlo. Tiene que llevarlo del cielo hasta el infierno. A la una, a las dos. Le cambia la oración por pasiva. Tremendo movimiento. Ikuto Hidaka demostrando su gran valía, su historia. Que debutó el 21 de enero del 97. Gran experiencia, impresionante. Movimiento, Jesús. Otra vez, segunda hora carrana, así es. Y ahora vean este super golpe. Es uno, dos, Ichiminisan, señoras y señores. Oribades, como se dice aquí en Japón. Esto se acabó. Japón se lleva una gran victoria. El público está feliz. Nosotros estamos felices. Presentando Star Battle Japan desde el Korakuen Hall en Tokio, Japón. Una noche espectacular para vivirla, revivirla y convertirse en historia. Será cuestión de solo tiempo, Leo Riaño.